Buenos días o buenas noches, según corresponda. Yo soy Horacio Pérez y os doy la bienvenida al podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablaremos sobre temáticas muy relevantes dentro del mundo de la investigación, como en qué temas actuales y de impacto se está investigando en todo el mundo, cómo llevan a cabo su investigación los investigadores y cómo es su vida y día a día, qué le motiva a investigar y qué problemas se encuentran y resuelven para poder seguir adelante. Y además nos centraremos no solo en la investigación académica, sino también en la transferencia tecnológica y en cómo se realiza la investigación en las empresas. Este podcast está patrocinado por auphonic.com. Es un servicio cloud que te permite de manera muy fácil limpiar, nivelar y aumentar el volumen de tu sonido. Ese sonido que probablemente ha grabado con el móvil en la calle o en directo, en una entrevista, y que luego quieres dejar de la mejor manera posible y con el menor esfuerzo. Cuando te registras en su web, obtienes dos horas gratis de proceso. Pero para los oyentes del podcast y utilizando el cupón que viene a continuación, vas a poder obtener 25 horas. Para ello, debes dirigirte a la siguiente dirección. AUPHONIC.com barra OFFER barra Horacio con H y con C. Hola, hoy es jueves 3 de febrero de 2022. Y hoy te traigo un episodio, un capítulo de tu podcast Investigando la Investigación sobre Convocatoria de Sexenios 2021. Y bueno, la gente que no lo conozca se preguntará, ¿y de qué va esto de los Sexenios? Pues bien, vamos a tratar de explicarlo hoy. Bien, pues se trata de una convocatoria eh, a nivel nacional, aquí en España. ¿eh? En Latinoamérica no sé si existirá, pero nos podéis comentar, sería interesante saberlo. ¿Mm? Y en países de habla no hispana, pues la verdad que no lo sé. Supongo que tendrán sistemas parecidos, pero no tengo ni la menor idea. Pero bueno, hoy vamos a contar cómo funciona en España. A ver si otro día hacemos un capítulo sobre cómo funciona en otros países. Bien, entonces, en España, esto es una convocatoria anual a nivel estatal. Y lo que evalúa es, eh, digamos, la constancia de la producción científica de los investigadores, docentes, personal docente e investigador en general, en un periodo mínimo de seis años. ¿Mm? Esa es la idea. Entonces, eh, hay unas bases que se publican en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Hay que leerse, para poder aplicar, hay que leerse todas esas bases, toda esa documentación, eh, en un lenguaje legal, eh, un poco denso a veces, pero bueno, hay que leerse esas bases y luego hay un formulario de, de aplicación y la idea básica es que eh, hay que seleccionar un número de aportaciones, digamos, y son evaluadas. ¿Mm? Normalmente suelen ser unas 5 aportaciones, pero bueno, esto también va a depender mucho del área. De si estás en ciencias químicas, por ejemplo, como en mi caso, o si estás en ciencias sociales, como comentaremos más tarde. Y bueno, pero una serie de, de aportaciones. Entonces, tienes que enviar eh, las 5 que en un espacio mínimo de unos 6 años consideras que han sido las más relevantes. Eh, son evaluadas por diversos expertos que forman un panel de evaluación y al cabo de un tiempo, que no recuerdo si es de seis meses o, o algo así, pues reciben la, pues la el resultado de la evaluación. Y os podéis imaginar, ese resultado puede ser o positivo o negativo. Si es positivo, genial. Ya tienes un. lo que comúnmente se dice el lenguaje común o normal, se puede decir, ya tengo un sexenio. Y si no lo tienes, pues tienes diversas opciones, puedes puedes recurrir. Yo siempre lo, lo recomiendo. Si ves que existe alguna posibilidad justificada de poder hacerlo, claro. Si no puede ser una pérdida de energía mental, de dinero, quizás, de tiempo, etcétera ¿Vale? Pero hay que tener en cuenta que los, que los evaluadores muchas veces también se pueden equivocar. ¿Mm? No lo olvidemos. ¿Mm? Entonces, este proceso. Eh, lo, lo, lo primero, si ya conocéis el proceso, eh, quizás lo conocéis de oídas, quizás es la primera vez que os presentáis a las solicitudes de sesenios. Eh, lo primero que os recomiendo es un poco de, pues de paciencia ¿m? y reservad tiempo para prepararla a la aplicación. Estamos a 3 de febrero, creo que cierra este año el 7 de febrero, queda relativamente poco tiempo. <laughs> Entonces, bueno, espero que ya hayáis empezado a prepararla. Y si no, pues lo primero que tenéis que hacer es evaluar eh, vosotros internamente si penséis que tenéis eh, posibilidades de obtenerla. Me explico. Normalmente lo que se pide son unas cinco aportaciones, que en muchos casos suelen ser eh, cinco publicaciones. Esto va a depender mucho de, del área. Y estas cinco publicaciones vas a tener mayor, mmm, mayores posibilidades de, de, de éxito cuando normalmente mayor índice de impacto tengan dichas publicaciones y también se sigan otros indicadores de bibliométrico, digamos, por ejemplo, índice de impacto elevado, eh, que esté en el primer cuartil o a veces incluso en el primer decil, eh, número de citas, eh, también va a depender de si ha sido primer autor o autor de correspondencia, también va a depender del número de autores, en fin. Depende de, de muchísimas cosas, pero eh, la letra pequeña de las cosas exactas que se piden va a depender mucho de, de tu área. Entonces tienes que mirártelo también en esa línea. Entonces yo lo primero que recomendaría, eh, si ya has oído hablar de los esenios, ya, ya habrás hablado con gente y te harás un poco una idea de por dónde van los tiros. Eh, primero yo recomiendo una auto-evaluación auto para ver si cumples de manera aproximada los criterios mínimos que se piden. ¿Mm? Me explico. Si en un periodo de seis años, imagínate los seis años an anteriores, eh, solo has tenido una publicación, pues yo no lo intentaría. No lo intentaría. ¿Por qué? Porque además, eh, si realizas la solicitud y no lo consigues, recibes una penalización. Quiero ¿Mm? recordar que te quitan tres años válidos para poder utilizar luego esos años en, en una próxima aplicación entonces ojo ojo con eso luego si tienes publicaciones o aportaciones durante ese espacio de seis años y además cumples otros criterios por ejemplo que has tenido un contrato o una vinculación a una institución durante creo que es un mínimo de ocho meses por año entonces también puedes hacerlo ojo porque si no lo cumples Vas a tener complicaciones. Y siempre debes, siempre debes aportar una documentación que justifique de algún modo que has tenido esa, esa vinculación a esa institución. Entonces, yo lo primero que haría es ver si, si uno cumple esas condiciones y si las cumple, ya pues estudiar eh, qué publicaciones aporta y luego cómo razona, porque queda una, una pequeña justificación, una explicación de, de por qué las considera adecuadas y también. Eh, busca los indicadores bibliométricos que explican por qué el solicitante piensa o argumenta que esas aportaciones son relevantes, potentes, interesantes, etcétera, y que le van a justificar la valoración positiva de ese sexenio. ¿Mm? Bueno, eh, pues esas serían las reglas generales. Entonces, aquí pueden pasar. Muchas cosas. Como digo, quedan cuatro días, creo. Entonces, eh, si ya lo tenéis claro que podéis aplicar y ya tenéis los valores de los índices bibliométricos de vuestras publicaciones, ya eh, seguro que habéis pensado un poco cómo, cómo argumentarlo. ¿Vale? Los que sois ya más expertos, o quizás, sobre todo, los que ya no es vuestro primer sexenio, pues yo creo que no tendréis muchas dificultades en poder en poder realizar la aplicación han cambiado pocas cosas respecto a los seis últimos años ¿Mm? entonces no debería ser gran problema pero los que lo pedís por primera vez pues eh, es insistencia en, en leer bien la letra pequeña y en considerar si de manera realista pues pensáis que podéis realizar la, pues, la aplicación o no ¿Mm? ¿Vale? eh, bueno en mi caso yo tengo tres sexenios ¿Mm? Los he pedido desde el primer año que tengo el resultado de investigación, que fue, no recuerdo si el 2001 o el 2002, ya no me acuerdo, las cosas se van olvidando poco a poco. Y entonces, por mi condición, por historias, etc., desde el 2001, todos estos años hasta ahora, he tenido siempre contrato de investigación, vinculación a alguna institución, y siempre he sacado alguna publicación Q1 todos los años relacionada con mi área. Entonces no he tenido mucho problema a la hora de poder pedirlo y de, y de justificarlo. Pero bueno, ve, insisto, leer bien las bases, mirar la letra pequeña y luego también en este episodio de hoy, lo, por lo que vamos a comentar, existe otra opción que es una opción de pedir ayuda. ¿En qué consiste? Pues consiste en que eh, si vais muy justos de tiempo o es vuestra primera vez y queréis estar seguro de que esa solicitud la, pues la envíáis en condiciones, eh, podéis contar con, con un consultor, con una consultoría, con una empresa de consultoría que os ayude, previo pago claro, a realizar esa solicitud en condiciones. Y mediante ayuda de profesionales, pues seguro que vais a tener muchas más posibilidades de, de poder hacerlo. ¿Vale? Luego también a la hora de trabajar con esas consultorías, eh, empresas consultoras hay, hay varias, o también podéis contar con consultores freelance que también os pueden ayudar. ¿Mm? Entonces, en el episodio de hoy, aparte de contaros todo esto de los exenios, que yo creo que va a resultar útil para los que no lo habéis oído ninguna vez, por ejemplo, si sois doctorandos, esta información quizás no la ha contado nadie y escuchando esto ya podéis empezar a, a pensar un poco cómo lo haréis el día en que llegue vuestro momento pues de poder, puede poder pedirlo. Yo creo que puede, puede resultar útil para que sepáis cosas que en principio algunos consideran obvias pero otros no tanto, como que hay que publicar un artículo Q1 mínimo una vez al año para poder conseguirlo. Entonces es información importante. Pero bueno, volviendo al tema, os recomendaría eh, trabajar con un consu una consultoría, tener un precio determinado o con un consultor freelance. Entonces en el episodio de hoy tenemos el, el placer de contar eh, con una entrevista asíncrona. Ya he explicado en otros episodios lo que es, pero básicamente eh, es una entrevista que no se realiza en directo, se realiza mediante mensaje de de audio mediante preguntas que yo envío a los entrevistados entrevistada en el día de hoy y que ellos van contestando pues, pues cuando pueden y luego pues armamos este este episodio porque a día de hoy eh, la vida el tiempo pues no me da para pues para más entonces vamos a por ello entonces eh, hoy eh, os voy a poner la entrevista síncrona que, que tuve con olga mínguez es una consultora freelance y eh, os puede ayudar con diversos temas eh, relacionados con la aplicación a Sexenios, también la aplicación a la ANECA. Los que no sabéis lo que es la ANECA, enhorabuena, <laughs> ya la conocéis algún día y bueno, no os preocupéis que a esto ya dedicaré otros capítulos. Entonces, ella os puede ayudar con el tema de los Sexenios y también con el tema de la ANECA y con otros como va a contar ella. A continuación. Entonces me parece muy interesante que veáis eh, las posibilidades de ayuda que os puede dar una persona profesional que tiene formación en este área. ¿Mm? Y también ilustrar el ejemplo de mm, el emprendedurismo en el sentido de que si sois personas que tenéis mucha experiencia en investigación y que un día queréis dar el salto y ofrecer también vuestros propios servicios de consultoría, espero que os motive escuchar a estas personas eh, y aprender un poco pues, de, su, pues, de su ejemplo. ¿Mm? Yo pienso que es algo eh, no solo monetizar ese, ese conocimiento, sino ver luego cómo, cómo se puede ayudar a los demás pues, a conseguir un poco pues, sus objetivos. ¿Mm? Bueno, pues sin más dilación, vamos ya directamente a esta entrevista síncrona con Olga Mínguez. Adelante. ¿Podrías presentarte y contarnos eh, cómo has llegado a desarrollar tus servicios de consultoría o ayuda a temas y tareas relacionadas con la investigación? Pues mis servicios son, por una parte, la ayuda a las solicitudes exigentes de, de investigación, sobre todo de las áreas que tienen una mayor problemática, como pueden ser las ciencias sociales y las humanidades. Y, por otro lado, la presentación de acreditaciones al profesorado, tanto del programa PEP como del programa Academia. Por otra parte, está el servicio de visibilidad científica, que ayudó a que los trabajos de investigación sean fácilmente recuperables, entre otras cosas, eh, subiéndolos a los repositorios institucionales a redes sociales, etc. Y por último está el servicio de currículum, que puede ser la creación del currículum desde cero en un formato propio de la universidad, el CVN o el que sea, o el mantenerlo siempre actualizado para que esté listo ante una nueva convocatoria. Luego ya son servicios más... Más puntuales que me pide algún algún investigador o investigadora en concreto, de la, ref, la revisión de unas referencias bibliográficas, de búsquedas de indicadores de calidad de, de un trabajo o alguna cosa de este tipo. ¿Nos podías comentar cómo eh, puedes ayudar a los investigadores a, dentro de tu servicio de consultoría a preparar la presentación de los sexenios de esta convocatoria? Te comento así a grandes rasgos para no extendernos demasiado. Lo primero, y aunque parezca un poco tonto comentarlo, pero no siempre se hace, es leerse bien las bases publicadas en el web. Este año están en el del día 1 de, de enero. Y así tener claro qué es evaluable y qué no, y bajo qué criterios se evalúa tu, tu comisión. En el canal de, de YouTube de la NECA se pueden encontrar los vídeos de, de una especie de jornadas que tanto el año pasado como este, ha organizado ANECA, donde van desgranando los criterios por comisiones y comentando los, los aspectos más relevantes. No está mal echarle un vistazo a estos vídeos. Por otra parte, eh, es muy importante seleccionar bien el tramo a solicitar. El, el mínimo de años son seis, pero no existe un máximo de años. Eh, muchas veces es mejor ser un poco conservador y añadir un año más y que haya más posibilidades de, de concesión, que no por no querer arriesgar un año, luego se pierdan tres. Y comprobar que se tiene una vinculación mínima de ocho meses con alguna universidad o centro de investigación durante el periodo que se ha solicitado. ¿Qué consejos generales y en algún caso particular, consejos más específicos podrías sugerir? para aumentar las posibilidades de éxito a la hora de presentar los escenios este año? Hay que tener en cuenta que en Ciencias Sociales y Humanidades la publicación de un trabajo por más de dos o tres autores, dependiendo de la comisión, puede ser penalizado. Es por esto que hay que explicar muy bien la necesidad de esta coautoría y la labor que realiza el solicitante en la, en la aportación. Todos, todo esto se explica en, en el campo resumen. Bueno, y aquí termina... En la entrevista eh, no lo he dicho al principio se me ha pasado pero sobre todo agradecer a, a Olga por sus aportaciones y por contar todo lo que hace y por todos esos consejos que ha dado muchas gracias Olga y por cierto si os interesa eh, contactar a Olga porque os interesan sus servicios eh, pondré su email de contacto en las notas del programa ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya sido interesante el episodio de hoy. Mucho ánimo a todo el mundo con la aplicación a los Essenios 2021. Mucha suerte y que tengáis un buen día. Hasta luego. Gracias por estar ahí y por escuchar este podcast. Eh, os recuerdo que en la nota del episodio tenéis los detalles sobre muchas de las cosas que hemos hablado hoy y también un formulario donde, si quieres, puedes opinar sobre el podcast, para bien o para mal, como quieras. Estás en todo tu derecho y también sugerir, si quieres, un próximo entrevistado o tema que está relacionado con la investigación, claro. Pues tu opinión me parece muy importante, y tanto a mí como a toda la audiencia de este podcast que, que va creciendo y, y que va contando muchas cosas interesantes. También comentar que si te interesa alguna de las técnicas que hemos mencionado, Hoy de manera muy breve en el podcast me puedes contactar directamente y te puedo dar más detalles. Y por último, si te ha gustado, te agradecería muchísimo que lo recomendases a quien veas que le puede interesar y difundirlo por las redes sociales o donde sea. Y nada, y si estás en Apple Podcast, eh, pues ponernos ahí cinco estrellas o cuatro, como quieras. Siempre viene bien. Muchas gracias. Hasta luego.